Bienvenida a Empresarias en Construcción, The Podcast, un espacio dirigido para la mujer emprendedora y o empresaria que busca tener balance en todos los aspectos de su vida. Mi nombre es Cintia Holguín y me dedico a dar entrenamientos en diferentes técnicas de micropigmentación, así como a dar mentorías a dueñas de negocio en la industria de la belleza que desean escalar sus negocios de manera acelerada. Este es nuestro capítulo número 8, Identidad Visual. Bienvenida, ¿cómo estás? Bienvenida como cada martes, una vez más, a este tu espacio. Como siempre, quiero comenzar agradeciéndote por todos los bellos mensajes que me mandas por Instagram, Cynthia Browse, por recomendarle a tus amigas, a tus colegas, a tus conocidas este espacio, porque creo que eso habla muy bien de ti, ¿sabes? Cuando nosotros encontramos algo que vale, algo que nos gusta y sobre todo algo que consideramos que puede aportar algo al crecimiento de otra mujer, de otra colega, de otra amiga, habla también de ti, porque eso quiere decir que eres compartida y sobre todo que tienes bien impregnada mi frase, que es: si crece una, crecemos todas, porque hay suficiente espacio para el brillo de todas y hay suficientes clientes para todo el mundo. Los clientes no se acaban, así que felicidades por eso una vez más. Aquí ando viendo mis notas porque hoy te voy a compartir un tema del cual no soy experta, sin embargo me empapé con muchos expertos para poderte hablar de este tema y creo que es necesario, ¿sabes? De repente a la hora de emprender nos enfocamos mucho como en la parte artística, la parte operativa, pero creo que nos olvidamos que no solamente es realizar un servicio o vender un producto, sino se nos olvida marcar esos cimientos necesarios para crear una marca de verdad y que en un momento deje de ser un emprendimiento para convertirse en una empresa. En una empresa que no solamente te ayude a cumplir todos tus sueños, tus metas, tus anhelos, sino los de otras personas. Por ejemplo, las de tu equipo, es decir, de tus colaboradores y de tus clientes, de tu familia y de todas esas personas que se lleguen a impactar gracias a tu proyecto. Así que primero voy a leerte, porque no te voy a mentir, esta definición la voy a leer y la saqué ¿de dónde? Ajá, de San Google. ¿Qué significa branding? Porque quizá muchas veces has escuchado este término, pero no sabes exactamente a qué se refiere. Y branding es el proceso de definición y construcción de una marca mediante la gestión planificada de un proceso gráfico, de un proceso comunicacional y de posicionamiento. En pocas palabras, básicamente es la gestión de marca, cuyo objetivo es despertar sensaciones en tu público, en tu cliente ideal, en tu prospecto a cliente y crear conexiones. Esa es la esencia del branding. Como el branding es un tema muy extenso, decidí irlo partiendo en capítulos. Así que en este capítulo en específico vamos a hablar de algo que es la imagen visual o la imagen corporativa visual de tu emprendimiento, de tu negocio y de tu empresa. ¿Qué es eso? Esos factores o ese conjunto de factores que logran que tu cliente conecte contigo de manera visual. Quiere decir que es todo lo que tu cliente puede ver, con el objetivo de crear sensaciones y crear conexiones como lo vimos anteriormente. Y parte de la identidad visual, y esto quiero invitarte a que te acerques en algún momento cuando te sientas lista. Y el momento en el que estás lista es ese momento que quieres que esto deje de ser un hobby y que realmente sea un trabajo o que se convierta en tu legado. En ese momento vas a acercarte a un profesional en mercadotecnia o en diseño gráfico para que te ayude a transmitir de manera correcta todas estas emociones que tú deseas transmitirle a tu cliente. Y en este grupo o en este grupo de factores o en este conjunto de factores viene lo que es
el logo. El logo es esa imagen que representa tu negocio, aunque tuviera o no tuviera letras, que vaya generando posicionamiento entre tu público de tal manera que cuando consideran que ven un logo parecido al tuyo, la gente inmediatamente lo conecte con tu marca. Por ejemplo, quiero que cierres tus ojos y pienses, cuando ves una palomita color blanco, una palomita así como de muy bien, ¿quién pensaste? En Nike, ¿verdad? Sí. Y cuando ves en un aparato electrónico una manzanita, ¿en quién pensaste? Correcto. Eso es branding. Eso es parte del branding. Eso es posicionamiento. ¿Tú tienes un logo? Ahora, ¿ese logo que utilizas lo creaste tú? Que no está, o sea, no está mal comenzar apoyándote con los recursos que tienes y muchas veces uno entra a Canva y uno hace su logo. Sin embargo, con el tiempo he aprendido con la experiencia de mi equipo que el logo no solamente es que me guste, sino que cumpla con las características necesarias para hacer un logo útil. ¿A qué me refiero? Medidas de acuerdo a tu servicio, a tu producto o de acuerdo a las metas de la empresa. Es decir, que estas medidas y estas dimensiones cumplan con los requisitos para en algún momento estar impresos en algún producto, estar impresos en alguna pared, estar impresos en alguna etiqueta. De verdad que cuando me platicaban esto de que algunos logos no son funcionales, no lo podía creer. Yo pensaba que nada más era como que lo que se te ocurría o te gustaba o con lo que tú te sentías identificada. Y no, es por eso que uno acude con profesionales para que te digan si va a ser un logo útil de acuerdo a lo que tú quieres transmitir o de acuerdo al uso que le quieres dar. Ahora, los colores que vas a utilizar en toda esta identidad visual. Y los colores no solamente es algo de que, ay, es que a mí me gusta el rosita. La misión, la visión, los objetivos a corto y mediano largo de tu empresa tienen que ir alineados con los colores que tú utilizas. Por ejemplo, imagínate que tú tienes un spa donde todo este concepto es paz y tranquilidad. Y de repente los colores de tu logo o los colores que tú utilizas en tus diferentes canales de comunicación, por ejemplo Instagram, en tus tarjetas de presentación, resulta que es un verde eléctrico y un naranja chillón. Pues yo sé que a ti te gustan, pero realmente están creando esa conexión o le están dando ese mensaje a tu cliente que tú quieres que sea de paz y de tranquilidad. Ahora, la tipografía. ¿Qué tipo de tipografía vas a utilizar en todos tus medios visuales? Promocionales, banners, logos, website. Tienes que tener una tipografía consistente para que se vaya mandando el mensaje claro y entonces cumplir con la meta que es el posicionamiento. Slogan. ¿Vas a utilizar un slogan? Es decir, una frase que tu cliente la asocie totalmente con tu marca. Como por ejemplo, Just Do It. ¿Quién es Just Do It? Nike otra vez. Ahora, ¿en qué tono le vas a hablar a tu público? Es decir, cuando entren a tu Instagram, a tu Facebook, a tu website, ¿les vas a hablar con un tono jovial, con un tono institucional? ¿Les vas a hablar en plural, en singular? Porque todo esto, aunque en el momento tú no creas que tenga una importancia, a la larga sí tiene un impacto en tu marca. Y el cliente puede saber si lo escribiste tú o si, por ejemplo, tienes un community manager que maneja tus redes. Y en ese momento, cuando no se está establecido un tono de marca, el cliente puede notar que no eres tú y todo ese terreno que habías ganado, todas esas emociones y conexiones que habías creado con el cliente se pierden, porque inconscientemente está mandando mensajes a su cerebro y decir, es que esto no me está transmitiendo lo mismo que me transmitía antes. Y es algo que obviamente el cliente no dice, ah, no me está transmitiendo lo mismo. No, sino que es una señal que hace que el cliente no conecte y que realmente no haga la acción que tú le pediste, por ejemplo, en ese post. Así que una vez que ya tengas ese profesional que te va a ayudar a construir parte de tu branding o tu branding en general, cuando estén en el tema de identidad visual, antes que tú pagues esos milesotes de pesos o de dólares que cobran, hay que averiguar
en las dependencias correctas, de acuerdo en el país en el que tú vives, que alguien más ya no tenga los derechos o tenga registrado ese nombre, ese logo, ese eslogan, e incluso que no haya comprado ya esa tipografía, porque entonces no estás protegiendo tu inversión. Yo he visto muchísimas marcas y muchísimas de mis clientes que yo coacheo en mis mentorías de negocio, porque me las llevo desde la parte personal, la parte de identidad de marca fondo, proteger su marca, proteger su inversión, para que entonces podamos escalar sus negocios y crear todos esos proyectos que ellas quieren, ¿verdad? Ya sea un equipo de trabajo más grande, productos, cursos en línea, infoproductos, etc. Y ahí me he dado cuenta que nos dedicamos a construir pisos sobre pisos sobre pisos, pero no nos damos cuenta que los cimientos no están firmes. Entonces, todo eso que hayamos construido, pues lo tendríamos que tirar y comenzar de nuevo. Y se perdió tiempo y se perdió dinero. Así que, por favor, siempre cuando estés hablando con tu profesional, pídele, y antes de que cierren ese contrato o que aceptes totalmente tu manual de identidad visual, te asegures que no haya, en una búsqueda fonética, en una búsqueda visual, que no haya marcas que ya se llamen así. He encontrado personas que tienen que cambiar desde cero toda su identidad visual, todas sus redes sociales o todos sus canales de comunicación, porque no hicieron la tarea correcta de al principio y cuando comenzaron a buscar que dicha identidad visual no le pertenecía ya a alguien, ¿ok? Así que, bueno, espero que este podcast corto pero conciso, es decir, con muchísima carnita y con muchísimo mensaje de valor, te haya servido, y que, como te lo comenté al principio, decidas compartir esta información con alguien que lo necesite. Y yo aquí quedo a tu disposición, siempre abierta a tu crítica constructiva, tus recomendaciones de temas, y nos vemos una vez más el siguiente martes en Empresarias en Construcción, la podcast. Gracias.